Volver al Pijuán, entrenar con los chicos sin problema, la verdad que era lo que estaba buscando, lo que todo el cuerpo médico, fisios estaba intentando y bueno, gracias a ello puedo estar otra vez jugando. ¿Estarías para jugar 90 minutos el domingo o es pronto? No, yo lo veo un poco pronto. El otro día me sentí bien, pero bueno, al final el aire un poquito me faltó, las piernas obviamente pesan, los nervios de volver a jugar, aunque sé que estoy recuperado, la cabeza a veces un poquito sigue pensando y se centra a veces en las lesiones y bueno, tengo que mentalizarme bien, creo que para 90 todavía no estoy, pero bueno, si el técnico, el que manda es él, si tengo que jugar no tengo ningún problema. O sea, que ¿te da algún miedo a lo mejor algún tipo de movimiento, de jugada? Sí, es que ante cualquier mínima molestia o dolor a uno le vuelven los fantasmas de lo que me pasó y bueno, son cosas que creo que tengo que ir puliendo porque obviamente no me hacen bien, la mente es muy poderosa y tengo que tratar de trabajar eso, que lo estoy haciendo, pero por ahora me voy sintiendo mucho mejor. Germán Mora para Sevilla Fútbol Club Radio y Televisión. Hablas del aspecto mental, más allá de tener el alta médica y poder jugar, también un poco de la cabeza. Por otro lado, viendo el lado positivo, supongo que te reforzará mucho el hecho de que haya muchos jugadores en esa posición y nada más que has estado ya disponible, pues bueno, has sido tú el que ha entrado en el equipo, ¿no? En esa segunda parte. Sí, yo siempre lo remarco que la verdad que tanto la temporada pasada en la que sufrí tantas lesiones, siempre que estuve medianamente bien y a disposición me han dado la oportunidad de jugar y eso para mí y creo que para cualquier jugador obviamente es la confianza que te da poder saber que te tienen en cuenta, que cuentan conmigo, sabía que siempre me preguntaban cómo estaba, la verdad que el cuerpo técnico se ha preocupado mucho por mí este tiempo de lesión y bueno, me ha demostrado que cuando me recuperé cuentan conmigo y para mí eso es muy importante. El otro día hablabas tú de Facio, un poco de lo que a ti te parecía. Te pregunto por si él en este tiempo, ¿qué ha pasado por algo similar? ¿Qué te ha podido decir para animarte a que parece que se va encadenando una lesión con otra, pero que al final llega el momento en el que uno lo deja atrás y ya juega? Sí, yo sabía que en algún momento esto no podía ser eterno. Sí es cierto que se alargó mucho más de lo que el cuerpo médico y yo esperábamos, porque prácticamente lo que fue la recuperación de la operación fue en tiempo récord, han hecho un trabajo muy bueno y después salió el tema del bueno, el gemelo, esas molestias que eran normales por el tiempo que yo estuve parado, pero bueno, Fede obviamente me apoyó no solo por ser compañero, sino la amistad que tenemos. Sabía que contaba con él y con todos los chicos. La verdad que siempre se han preocupado por mí, me han preguntado día tras día cómo estaba, esperando que pueda volver a jugar, porque saben que para mí es una alegría tener que estar en la camilla o en el gimnasio todo el tiempo. Es horrible y ellos se ponen muy contentos. El próximo partido en el que, bueno, has dicho que para 90 minutos quizás es pronto, pero tendrás tus opciones de entrar. Es contra el Zaragoza, lo entrena Jiménez, siempre has hablado muy bien de él, a pesar de que cuando tú llegaste aquí con él, pues no te ponía. Fue tu llegada al Sevilla Atlético y no sé si esta semana hablarás o no con él, pero siempre has tenido esas buenas palabras y además haciendo hincapié en que un futbolista suele hablar bien del entrenador que le pone, pero en tu caso tú sí, no jugabas con él. Tuve la suerte de que todos los entrenadores que han pasado por acá me han dado mucha confianza y creo que juego prácticamente con todos. Es cierto que Jiménez es especial porque fue gracias a él que hoy estoy donde estoy. También es real que cuando llegué no jugaba y me resultó extraño que cuando él subió al primer equipo me llevara a entrenar. Yo sin poder jugar por no tener ficha era algo extraño, pero bueno, lo valoro muchísimo. Creo que son cosas que uno tiene que agradecer y él sabe que siempre lo voy a estar agradecido. ¿Y qué opinas del rival? ¿Qué partido esperas el domingo? Creo que va a ser un partido muy parecido al del lunes. Quizás al jugar ellos de local, a lo mejor no se cierren tanto y si jueguen un poco más
atacar. Creo que el otro día el Mallorca nos costó un poquito en ese sentido, pero el Zaragoza, que viene bien, viene levantando con su gente, un campo que aprieta, va a ser un partido muy complicado. Diego, buenas tardes, Rafa Posadas para Girar, la televisión y el Desmarque. Bueno, la banda derecha, me imagino que por lo que tú has visto también, está funcionando muy bien esta temporada. Quizá la banda izquierda pues, ha tenido más altibajos. No sé si el objetivo, ahora tú que vuelves a tu posición y puedas tener más minutos, es tener o intentar tener el mismo nivel o parecido al que está ofreciendo el equipo en la banda derecha. Sí, ojalá. Obviamente sabemos del nivel que hay con Jesús y el nivel que está dando Sisi, que nos está sorprendiendo porque muchos quizás no lo conocíamos de su etapa en Brasil, pero está dando un nivel increíble y bueno, sumándose a Jesús, la verdad que están haciendo partidos muy buenos. Nuestro objetivo creo que en líneas generales es ser regulares en todos los puntos y sí es cierto que quizás hay bastante diferencia entre una banda con la otra, pero bueno, creo que todo el que ha entrado... Ha habido muchos cambios de jugadores, ahora con la lesión de Trocho, que a veces juega Manu, a veces José. Creo que la idea es esa, es equilibrar un poquito las dos bandas y bueno, el que juegue seguramente lo intentará hacer de la mejor manera, sabiendo que bueno, la diferencia de marca Jesús es bastante difícil de comparar. Hablabas de Jesús, bueno, de la gran temporada que está haciendo, pero sin embargo parece que el equipo depende quizá demasiado de los goles de Álvaro Negredo. No sé si crees que deberías tanto tú cuando juegues por la banda izquierda, tanto Jesús, que también tuvo muchas oportunidades en el último partido y no pudo materializarla, si crees que tienen que asumir un poquito más de responsabilidad a la hora de anotar tanto. Sin duda, yo siempre dije que creo que una de mis facetas más débiles era el gol, era algo que año a año trato de mejorar y es cierto que, por lo menos personalmente, me cuestan más que quizás otro tipo de facetas en el juego. Seguro que cuando marquemos más goles Jesús o la gente de segunda línea, el equipo quizás consiga mucho más puntos y no tener que tirarle toda la responsabilidad a Álvaro, que no sería justo porque siempre que juega marca prácticamente, está haciendo una temporada muy buena y lo más lógico sería que la segunda línea, los jugadores de banda, tengamos más gol para que el equipo esté mucho más arriba. ¿Te extraña, por ejemplo, en el caso de Jesús Navas, que un futbolista con esa calidad, con ese talento físicamente, un portento, con ese desborde, y que realmente después no, en esa faceta, tenga unos números pobres? Es que cuando uno no se puede tener todo, ¿no? No, es que si no seríamos Messi, seríamos todo Cristiano Ronaldo. Obviamente hay jugadores que tienen muchas más facilidades a la hora de llegar al área, tienen ese sexto sentido, parece a veces de estar en el momento, y hay otros que no. Lamentablemente creo que Jesús y yo somos del otro lado. Tenemos otro estilo también de jugar siempre mucho más abierto, quizás nos cuesta un poquito más el meternos para dentro del área, meternos al centro a jugar, somos quizás jugadores muy de banda. Pero bueno, si comparamos la cantidad de asistencia que da Jesús con los goles que quizás marcan otros, seguramente no se compara los pases que puede dar Jesús o la cantidad de centro que tira por partido, pero creo que es algo que tenemos que mejorar porque al equipo le vendría muy bien. ¿Listo? Sí, por favor. Jesús Taballo, de ABC y Orgullo y Nervión. No sé si sabes que ha salido ya la hora del derbi, que es el domingo 19 a las 9:30, 18. ¿Habéis comentado algo en el vestuario del partido? La verdad que no sabía. Me he enterado ahora. Y bueno, el año pasado, pues lamentablemente para vosotros, pues lo perdiste en el último minuto, aquel gol de falta de Beñá. ¿Le tenéis especial ganas al Betis este año y poder hacer un buen partido contra ellos y conseguir los 3 puntos? Sí, pero ya no por lo que pasó la temporada pasada. Lo que pasó ya está terminado. Fue un mal sabor de boca, pero este año es diferente. Nosotros hemos empezado con muchas ganas y sabemos lo que es para nosotros y para la ciudad el derbi. Creo que son partidos que da igual cómo llegue cada equipo, son partidos distintos en los que la ciudad se mete de lleno en eso. Los jugadores nos concentramos muchísimo porque es importante a nivel anímico ganarle al eterno rival y bueno, ojalá que este año se